¿Pero dónde vive? O sea que esa casa está deshabitada. Él viene solo a trabajar porque allá se Tumilpa. Ah. Y allá guardan todas las cosas de la misma. Ah, como bodega, no me lo tienen. Okay. Porque él vive en la salida de los jóvenes. Ok. Aquí está el caserío más grande. Chola, sí. Es que ahí vive toda la familia y como aquí hay familias grandes. Cortando jocotes la niña, ve. Robando jocotes. De eso no estás. ¡Ay, ay, ay! ¡Te muerde! No, hombre, estos chuchos son de, o sea, saben. Son de raza. No, saben. Ah. ¿Saben a quién morder? Mira, 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 la ves y ve. Ni le está haciendo. Decirle Chele. Igual que tu hermano. Si así se llama, hija. Inspírate en el Chele. Se llama Chele. Mira, don Johnny, venga a ver esta creatividad. Venga a ver. Vuela. Una maceta. Pero mire, pero de qué. Abajo con, pero de abajo, ¿con qué la han sellado? Le han puesto una. ¿Cómo así? Una malla y le han puesto nylon. Ajá. Y luego la botella reciclable. Pero está bonito. Chivo. Ya que, o sea, botellas que no deberíamos de botar, va. Ajá. Hacer estas cosas. Aquí le dijeron que vive gente, Bessy. Sí, vive gente, pero no está ahorita. Ok. Así que nosotros vamos a tomar la fotografía y anotarlo, pero en el DUI. En el nombre. Ajá. Pero el DUI todavía falta. Okay. Y el nombre ya lo dieron. Va a venir el muchacho porque es Wilfredo, se llama Wilfredo Agapito. Sí, sí, así, pero... Alexander se llama Alexander Wilfredo Agapito. Ajá. No, no, apellido, pero está. Pero aquí vive en la colonia. ¿Ah? En la colonia, Samuel dijo que vivía aquí. Él vive en la colonia porque es cuñado de Samuel de este frente. ¿Tú no vive aquí? No vive aquí. Él viene a ver la casa. Prácticamente toda la gente, o sea, mire, vive en otro lado y aquí. Ahí toca ese otro rancho que está al otro lado en el pasaje. La señora tiene gran caserón con tres plantas en la colonia. No, va a decir que usted viene de otro lado también, fíjense. No, ella tiene ya terreno. Yo me voy a ir, no le digo a él que me ayude porque me llamaron de lista que me van a dar las escrituras. Y me van a cobrar $45, pero que yo... Es que el techo tienen que ver primero, no, al lado. Pagar y me la van a dar en 45 por ser de la tercera edad. Por eso, pero por fuera pues... ¿Cómo voy a subir? Media. Es que, no sé, es que por dentro no hay... Para el otro brazo. Y allá por atrás no me mira. Bien, se ve un poquito roto. Allá en aquel palo de... Bien, de aquí se ve un poquito. Poquito ya como oxidada ya. Y allá donde está la vez en aquel palo de amate. Fíjense que yo me voy a ir con ustedes. ¿Para que sí? ¿Para dónde? ¿Para la sede? No. Vámonos. No, me voy a ir para el que mi hijo vive en el Carlote. Mira, vive mi hijo y yo quisiera... Que me les tendieron la mano para regalarme que sea una cama porque duermen en el suelo los niños. Ah, pero como ahorita la lámina andamos. Sí, no, pero también me pueden dar porque yo afuera cocino en un pajito que yo pongo y se les moja. Pues sí, pero solo para casa, no para cocinas. Vaya, pero no le pueden dar lámina para que arreglen una cocina. No, bien. La cocina no, solo para las casas. Porque fíjese que esta gente arruinada. Ellos se mueren porque ellos arruinan. Ajá. Entonces, ¿cuánto? ¿Usted cuánto cree? Prácticamente. Una. Una, vaya. Sí, una docena. Porque son como seis pliegos. Sí. O aquí y tiene más para atrás. Esta es una. Aquí es otra. Esa solo es la subidita que hay así. Y esta es la bajada, las otras que tomé. De... Ah, no, que yo vi. Lo dice ella que no viene aquí, muchacho. Sí, ¿no? Vive. Si no está, en ese día, ese es el problema, muchacho, no. Se pierde. Que si aquí vive, pues anda trabajando. ¿Pero anda trabajando? Es que para ver, basta. Es que para saber. Ay, yo, ella no conocer el... Bueno, el día que vengamos y no están ni modo, se pierden la ayuda, pues, y ya. Y es mejor. Yo andaba haciendo los álbumes, va. Entonces vengo yo y me meto, boom, me meto. Y de repente me va apareciendo esto. Yo, Bessy, enfrente de todos y yo enfrente de. Gran Chepe, ¿qué onda? Gran Chepe es una imagen, hombre. Gran Chepe, mira. Bessy, usted anda viendo esas cosas, pues. Las cosas son del diablo. No, la foto del diablo es. Ah, yo ni puedo ver allí, mi abuela. Allí sí. Ella vaca está muerta. Toro, camarada. Toro. Toro, mire. Yo pensé que estaba morido ahí. Espérese,
¿Quién es la niña Ruth usted? La niña Ruth es la que tiene casa de tres plantas en la colonia. Ah, la que dice que tiene casa. Sí. ¿Y para qué hacen casa así? Buena pues tienda. Para abarcar, como el que tiene quiere abarcar más. Ay, Dios. Hay más de pasar encendida la moto. ¿Cree que te sigue, pues? Ahí tiene ahí, va a estar bobo y hacer casa aquí. Yo pensé que iba así. Sí, ahí son tres familias. ¿Tres familias? Uh-huh. ¿Y si necesitan? No, dijeron los de la luz porque nunca terminaban de instalar porque parecía mesón. Sí, tres familias. Ah, pero sí, son de los menores. Pero son, están unidas. Están unidas las casas. Y divididas. Están así. Explíqueme aquí. Aquí son tres familias. Uh-huh. ¿Cómo sería una página por cada una? No, una sola página. Una sola página y por eso dice ahí familias. ¿Cuántas familias? Ajá. Uh-huh. Ah, chido. Tres familias veo ahí mismo. Vamos a ver, ¿cómo? Fíjese que antes mi familia así prácticamente vivía, fíjese. Y no, un mesón, pero así. Y no ve que yo me salí del ranchito de mi hijo porque allí estaba junto con ellos. Y como yo pareja me salí y me pasé para uh-huh, uh-huh. Para no estorbar, ¿va usted? Sí, pero somos una sola familia. Sí. Y esta es una sola casa. ¿Una sola recta? Sí, es otra. Pero la misma familia. Dos familias. Pero, vaya, es que si esta es una casa, pero viven dos familias, una hoja. Pero si aquella es otra casa, es otra hoja. Por construir. Esta casa todavía no está, entonces, alguien que va a vivir ahí ya activo. Ustedes. Pero por el momento están viviendo aquí. ¿Se van a separar? Ajá. Ah. Entonces serían tres casas. Tres hojas. Ajá. Tres hojas. Esta y esta. Ajá, y esta. ¿Quieres vayan a ver esta? Vaya, vamos a pasar. Sí. Sí, serían tres hojas. Sí, tres hojas. Esta y esta. Esta, la al fondo y esta que van a, por que van a pasar. Esta, aquella. Ajá, aquella, esta y esta. Ajá, que se van a separar. Si sí, le cuesta la vida, no se le entiende nada. Dale, vaya, vamos a hacer lo que vamos a hacer, pues. Ajá, de allá empezamos. Vaya, entonces el responsable de allá, ¿quién es? Ahí está. Vaya. Es que cuando yo dije este y esta, dije yo. Entonces, no le digo que es el caserío más grande porque estas familias son grandes. Y aquí hay otra, no es el río. Qué bonito. Vaya, ahí está, mire, ve, para echarse un chapuzoncito, ve, ahí para lavar. Qué chido. Para lavar, para lo que usted quiera, ve. Qué bonito. ¿Y esta quebrada nunca crece usted? No, ese está en el río El Venado. ¿Pero no crece? Bien, cuando llueve no puede. Sí crece. ¿No llega hasta aquí? Hola. Mire, por eso ahí se hace el charcal en la calle y no pasa el carro. Ah, por eso es que le te dijo. Ay, está de puro nylon, lo está usted. Sí. Pues la... Es que nosotros así construimos Bañazán. Sí, pues cuando no hay va usted. Nosotros los nylon hacemos las casas. Por eso que así estaba allá, como ya estaba cayendo los palos, están cambiando las maderas. Y nosotros, porque como tenemos hijos, como yo le digo, ella como tiene sus hijos varones ya casados, entonces una sola familia. Uh-huh. O sea que tenían esa casa, la destruyeron, sí, y ahora la están volviendo a construir. ¿Se le cayó el nylon o se lo llevó el viento o algo? Ah, los palos se cayeron. Ah, ok. El nylon lo más que dilata es un año y ya está podrido por el sol. Sí. Es cierto. Y el agua. Bien quietecita, niña, pero quiero llorar, mira. Ajá, pero no. Al ver al seco. Que pasaron por aquí otra vez que yo les salimos con la muchacha a suplicarles un favor que se pudieran conseguir una docena de láminas para ponerle. Ya no habíamos ido. Fue la última vez que vinimos, la semana pasada. Sí. Ah, sí, fue otra ayuda, sí. Ah, ya hace como dos meses va, que vinieron con Pay. Sí. Eran otros. Ya viene el carro siempre, me dicen. No, es que vino otra institución que les trajo ayuda a ellos, no eran ellos. Vino otra institución. Ah, vino otra, ok. Uh-huh. Entonces ya estaba. Chivo. Sí, secretaria, me siento bien así, bien profesional. Me siento bien responsable. Pase a la otra, adelante. Se siente bien, mami. Y no, llevan un control, pero numeración o algo. Sí, es lleva la lo pero si le van a poner números. Sí, todo. Okay. A eso sí. Para que sepas que esa hoja pertenece a este álbum y así. Sí, sí, porque yo voy poniendo el álbum y voy poniendo el nombre de la persona también. Ah, con nombre, entonces. Sí, okay. Sí, chicas, muy bien. Milagro que hiciste algo bueno primera vez en la vida. Por fin le funcionó la cabeza. Por fin. Bueno, sí, se supone ya a la hora de la camarón, a las horas de las horas allá vamos a ver si sí le funcionó o no. Camarón. Te aseguro que te has equivocado, que sí. Le apostemos. Te puedo asegurar que te has equivocado. No, yo no me voy a equivocar.
Messi, yo te conozco. Mamá, pero es que usted piensa que yo no puedo ser responsable en algo que... Responsable, no, sí, pero una cosa es ser responsable y otra cosa es... Pero yo tengo seriedad, hermano. Eso, eso. Vaya, acá vive usted con... Aquí vivo yo, aquí vive la propia señorona. La mera, mera. ¿Podemos pasar? Pase. Bueno. La mera señorona. Y también de Nailo todo, todo esto. Sí. Las divisiones. Ok. Ah, está estudiando el muchachón. Para que vea, ya que la ve si no quiere estudiar. ¿Ve? Sí. Uh-huh. Hace 3 años dije lo mismo. Obviamente, a la escuela no vas a estudiar lo que te gusta a vos, niña. Bye. Pues, sí, pues sí. ¿Tú crees el duy, por no, hija. Eso lo hablo en foto, lo ve, a vos no te gusta en foto. Vos vas a la escuela solo a buscar. Sí. Es que me lo dice, vaya diablo. Vas a buscar educación, pues. Y esta es la misma casa, ¿verdad? La entrada de aquí. Pero es que ella. No, es que ella, va, es que ella está aquí porque le cayó la casa a esta. Ah, es como que le están dando refugio. Ajá, para mientras. Es que la suegra. Ajá. Para mientras. Sí. Y ya cuando esté esta, entonces ya se van a mover para acá. ¿Entendiste, diablo? Sí, 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 claro, claro. De allá para acá. Es una sola. Pero okay. Están divididos con cortina. Hola, chico, mire, mondiana. Ya me asustó. Es una sola. O sea, es así, mire. Es sí, así, ya, ya entendí. Ajá. Larga, más larga, no así de corta, es larga. O sea, es larga aquí y aquí pasa un gran pasillo así y aquí son los cuartos, así divididos. Ay, ah, hay varios cuartos. Ajá, ¿cuántos cuartos hay? Como unos 6. Aquí está la otra puerta y aquí está la otra puerta. Mira, te huele, mira. Pero la lámina por dentro está buena, ¿eh? La del techo. ¿Qué tomaste a los lados? Solo a cubrir. ¿Foto? Sí, lo de los plásticos, ¿verdad? Sí, ajá. Y los cartones. Sí, sí, que se ven. Porque ya es corredor, va. Prácticamente esto de un granero se ha hecho, mire. Ya ¿cómo? Que uno tapa, de un granero. Sí, uno ah, de un granero, sí. Uno tapa como da lugar. Ah, como sea, aunque sea con cartón, mire aquí arriba, pues como azota menos, ¿sí? Cartón sí, toca. Sí, la cosa que no... La laminita que me trajo para el ranchito donde vive mi hijo, y esa laminita, como no alcanzó, va, entonces vine yo y tapé arriba así con un cartón. Uh-huh. Para que no me azotara el agua porque quedó dividido así un claro. Sí, ajá. Entonces tapó así. Así como acá, mire, que no alcanzó la lámina, uh-huh. Entonces ponen este nylon para tapar. Yo tengo recuerdos del nano. A los recuerdos quedaron de pobre usted. Laminita que me trajo él. A los recuerdos quedaron de ese bicho. Pobrecito. Ayuca enamorarse, vaya. El señor lo aguarda. Ya por ojo digo que... No, es el enamoramiento. Es como tiene una vecindad aquí adentro. Todito. Sí, mucho. Yo no quiero pasar porque mire cómo ando el loco. Todito tampoco. Todito pasamos por ese enamoramiento cuando estábamos jóvenes. Sí. ¿Verdad? No hay... Con que se enamoran los animalitos, si usted sale al campo a ver los pajaritos a puros besitos, se agarran y se echan las alitas, mire, se abrazan. ¿Cómo le hacen, señor? ¿Sí? Ahora le sé. No, yo no puedo. A ver si les enamoran. Hola, y ya está enamorado con la hermana de ella, no puede. Es que yo voy así. Sí. ¿Rastrillo? Ya. ¿Ah? ¿Rastrillo? ¿Por qué rastrillo? ¿Por qué arrastra con todo? No. Nuevo apodo para mí. Vaya, pues. Oye, el rastrillo va a ser. Pero ojalá me acepte ahorita. No. Ya le dije, tres le voy a poner. Muchacha, tres le voy a poner a ella. ¿Usted cuánto quiere? Por eso, para que le den pastel. No. Ajá, cierto. Es que la... La niña Emma anda resentida porque no le mandan pastel de la escuela, pero si el pastel es para niños, ¿usted? Lo que pasa es que todas las ayudas que vienen en la escuela solo son para la escuela. Pues sí, es que son para la escuela. Para que no suben en el grupo porque el yerno... Porque tienen que informar a la comunidad. Imaginen, nosotros traemos dulce y decimos, son para los niños de la escuela. Es para los niños de la escuela. Y si traemos pastel, es para los niños de la escuela. Aunque los adultos quieran, pero ¿quién importa más? Los niños. Lo que está resentido, ni a Emma... Es que llevan el gran pastelote para la casa y van a comerlo. Ajá, entonces hagamos una cosa. Tengamos dos y que lleven dos pasteles y comámoslo. Mira. Yo pensé que iba a decir, entonces hagamos una cosa. Voy a ir a Sonsonate y le voy a comprar un pastel. Yo pensé que así iba a decir porque no, esa era hay la que solución. Tener, no, ¿verdad? Hombre. Sí. Más fácil tener la otra solución. Mire, lo metemos aquí, mire. Y rápido. En 9 meses tiene el primero, mire. El pastel. En 9 meses el primero. No, no le tiene hospedaje a la muchacha. Va que sí, lo presta, ¿verdad? Que sí. Si no, aquí en el charal. Pues sí, allí, mire. Aquí a orilla del río, mire, ve. ¿Y quién lo va a ver, ve? Como los viejos tiempos. Mire, mire, mire. El hormiguero allí que lo piquen. Como los viejos tiempos, ¿verdad?
No, 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 yo nunca vivo en el mundo. No, ajá, este es otro. Sí, esta es la otra. Ahí. Ajá, ella. Me presta su. Oyó lo que dijo, ¿verdad? ¿De qué? No, yo, no, yo. No, no escuché. No escuché qué dijo. Me dijo, es que yo no vengo a escuchar nada, yo hoteles de lujo me. Ah. En el tiempo que anduve en el mundo, yo conocí hoteles de lujo. Yo con ningún arrastrado me metí a la orilla del río. Vaya, arrastrado te dijo, camarada. De verdad, pues ve, o sea, porque usted... le digo. ¿Y cómo se llama usted? El usted? Hotel más bajero que ocupé fue el Cañada, mire. El Cañada. Yo no soy mujer del monte, y aunque me mire ahora la planta, pero en mi juventud no anduve en el monte porque yo no estoy acostumbrada a que me piquen las nalgas. O sea que, mire, yo le digo, o sea que usted, para más vos andan los charrales, no ella, imagínate. No en el monte porque andamos haciendo el trabajo. Mire, o sea que usted antes era una mamacita. ¿Era o es? Es una mamacita. Ahora ya soy una abuelita. No, sí, es que, no, no, pero fíjese todavía que... todavía revienta cartucho. Sí. Seco, va que ustedes... Sí, se, claro, sí, se anima. No, si te, te crees estos bichos... Sí, un sabor más, más bueno. Sí, no, porque estas bichas así como la... Míreme, así como la ves y ya no. Pero como usted que está recién salida de esa flor, mire. ¿Y aquí donde decía que no iba a pasar el camión usted? Y aquí no pasa porque aquí, y no hay hasta allá, no, allá al otro puente. Al otro puente. Es que allá hay una salida para que vas a salir a la escuela. Y en ese puente se ha puesto horrible eso. Mire usted, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo, en aquel día le dije que me llamo Daisy. Ah, Daisy, Daisy dijo. No, va que no dijo el nombre, va. Hola, gente, le falta. Es que nosotros andamos una Daisy también usted, pero vea que se maneja una de a cuarta usted. Gran frente así, de a cuarta. Sí, hasta aquí le llega a la mitad de la cabeza. Por eso me estaba viendo usted, ¿no? Sí, sí, por ahora. La estaba cuenteando. Le estaba midiendo la frente. Que Dios a mí me hizo normal. Es que sí, no se le ve la... Se le ve todo perfecto. Todo bien. Nervioso, mire. No, pero les pagan para andar en la locura. Hombre, ¿cómo va a creer usted? Sí, yo me... Es lo que siente. Vaya, 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 chivo, hasta aquí va, chivo. Es que va, va, va.